Esta ocasión voy a comentar un tema que es igual que los países como Latinoamérica, países latinoamericanos, por ejemplo, como Chile, no sé cómo estarán otros países, pero es un tema bien complejo. A mí siempre me ha gustado la música y yo una vez estaba escuchando a Led Zeppelin en el año 70 y comparaba el nivel de calidad que tiene ese grupo, o Queen, o los grupos que estaban, pero centrémonos en Led Zeppelin, y lo comparaba con lo que se estaba haciendo en cuanto a calidad y avance en lo que se está haciendo en Latinoamérica. Hay que entender que Latinoamérica, a diferencia de Europa vivió un proceso en donde donde los llevó el feudalismo, después las conquistas y y muchos procesos que los llevaron, como por ejemplo el racismo que tienen o que han tenido, no sé, o sea, pues, ¿qué tienen en realidad? Sobre todo algunos países, el tema de las migraciones y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, para centrarme en la música, el punto es que todo ese proceso hace que, por ejemplo, en el Led Zeppelin, que es un grupo inglés, y Estados Unidos, son gente que, por ejemplo, parte tocando una guitarra a los 12 años y termina a los 18 y ya va de gira mundial. Los grupos que son como más profesionales. Entonces, o sea, nadie puede discutir, ¿cachai?, la calidad que tiene el Led Zeppelin, que tiene los Doors, que tiene, por ejemplo, no se me ocurre otro grupo. Imagínate siendo que viniendo de Barrios Bajos o ¿cachai? Oasis, un grupazo, ¿cachai? Quizás con no la misma, tiene un estilo diferente, no me gustaría comparar calidades. Pero yo comparaba con lo que pasaba acá. Entonces, acá, en la misma época, había una música buena, más que nada por el lado latino, andino, pero yo decía, pensaba, mira, esta música se está haciendo ya, esta música va a ser tendencia, esta música va a pasar como... va a pasar como a la historia, y yo escuchaba grupos acá que no tenían la misma calidad. Eran buenos grupos, pero no tenían la calidad. Lo que voy yo es que técnicamente y en muchos aspectos los grupos extranjeros superaban lo que se hacía acá. A lo que voy yo es que, ¿cuál es la diferencia entre un cabro chico de latinoamericano, por ejemplo, pongámosle chileno, a un cabro chico, un niño de Estados Unidos? Es que el cabro chico ahora sale como experto de LOL, y el cabro chico, bueno, en su tiempo ya eso ya nos ha dado mucho, salía un Axl Rose y salían dando gira, un Tours. Entonces, yo veo que me puedo equivocar y todo, pero eso también refleja lo que es el interés político también que hay acá. Entonces, no hay un interés real en desarrollar nada. O sea, por ejemplo, en los países latinoamericanos la cultura no se desarrolla en nada. En Chile nunca ha sido importante. La parte económica sí, porque Chile en el año 70 era un país pobre, con una inflación de la puta madre.
50% de pobreza más una inflación, no recuerdo de cuánto. Entonces, y después ya cuando vino tiempo de militares, eso ya definitivamente la cultura murió. Pero la parte científica también, y en general, después de Pinochet y todo lo que es la parte política de la concertación de la izquierda, centro izquierda, tampoco desarrollaron el tema. O sea, a ellos realmente no les interesa, y la parte cultural es porque son los actores activistas. Entonces, estamos dándonos vuelta en tonteras. Estamos dando vuelta en tontera. Acá en Chile siento que estamos dando vuelta en tontera, mientras que los otros países están avanzando demasiado rápido. Demasiado rápido, y están usando recursos que nosotros vendemos. Nos pasó con el salitre en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania es el salitre sintético, y cagó Chile. Y ahora viene con el cobre, se lo vendemos a los chinos, y los chinos no compran más. Ahí tienen un problema económico de Evergreen, que el gallo va a terminar pagando. Pero estamos en las mismas, y yo creo que no somos nosotros. Ahora también igual hay un abuso extractivo de potencia, ¿cachai? Entonces, pero tampoco acá hay una como, oye, ¿sabéis qué? Podríamos hacer vender un producto más procesado. Ese es el problema que tienen estos países y la mentalidad, ¿cachai? Estamos entrampados en que se nos metieron venezolanos o haitianos en el norte, y que fue como la gran noticia mundial, ¿cachai? Y un problema que todo el mundo, que los europeos tienen, ¿cachai? Que los africanos, ¿cachai? Que van, los migrantes de todos lados que van escapando, los mismos afganos, son problemas provocados por otros países, que los otros países que están bien tienen que amársela, pues bueno. Entonces, dentro de lo que tus capacidades tenés que, ¿cómo se llama? Tenés que resolver. Entonces, es complicado el asunto en ese sentido. Entonces, yo lo que me quiero centrar es que yo la comparación que vi musicalmente de Chile, sin desmerecerlo, pero quitando la parte andina, porque aquí hay muchos buenos grupos, pero me gustaría que se entendiera que estamos en otra. Los cabros chicos que están interesados en jugar, y probablemente niños en otro estado, ya están, manejan dos, tres instrumentos y ya saben programar. O sea, ya estamos mal. Entonces, y con todas esas voladas que yo creo ideológicas, lo único que hace es retrasar mucho más ese proceso. Entonces, porque no son procesos que te entiendan a hacer la parte O sea, nadie habla hoy, es que hay que... La izquierda ahora, por ejemplo, Camila Vallejo, que mucha gente la debe conocer. Camila Vallejo presentó un proyecto de trabajar 40 horas, comparado con Alemania. Hizo el soberano ridículo porque ella dijo que los alemanes no trabajaban 40 horas. Y si trabajan 40 horas, deben ser así la gente de elite, o algún tipo de... Eres un tipo de sector que trabaja 40 horas. Esta comunista presenta, como a ellos les gustan los sindicatos y todo ese tipo de cuestiones, ella presenta un proyecto de trabajar de 40 horas, en donde con la pandemia, o sea, la pandemia lo agudizó y eso va a quedar así, pero esto ya venía, se adelantó 5 años. ¿Cómo controlas el trabajo remoto? ¿Cómo controlas una persona que se conecta a una aplicación de Uber como conductor o de delivery? ¿Cómo controlas eso? ¿Sí? Si el tipo, ¿tú crees que va a trabajar 5 horas diarias? ¿Sí? Sobre todo un venezolano que viene arrancando y lo único que quiere es establecerse. O una persona, un chileno, ¿cachai? Que pasa en la pega, no ve la familia. Bueno, trabajando acá no es distinto. Pero... Y va a trabajar así como... De hecho, muchas grandes empresas ya eran la oficina. Eso ya no existe. Eso ya va a terminar. Entonces, hay cambios que son poderosos. Por ejemplo, el arriendo de auto. ¿Sí? Aplicaciones de auto, aplicaciones que yo ni siquiera sé de qué se tratan. Yo una vez conocí unas aplicaciones para donar. Tú podías hacer una aplicación para donar. Para, no sé si donaba y era estafa o no, pero donaban. Ni de África, ni con casa. Ni... Entonces,
Entonces, ¿qué pasa? Que llegan tarde, los políticos siempre llegan tarde a todo, ¿cachai? Entonces, y ese es el problema. ¿Cómo regulas algo que ya se escapa de tus manos? ¿Cachai? Porque me imagino que el sindical, hay muchos grupos de políticos, porque este es un problema también político, siempre llegan tarde a todo. Y lo único que saben es cobrar el impuesto. Ahora Netflix, Amazon, Disney, HBO tienen que pagar, Spotify tienen que pagar impuestos. Entonces, imagínate. O sea, yo siento que si a mí me cobran que tenga un negocio, todos tienen que pagar. Ahora la idea es que nadie pagara. Entonces, como para cerrar el tema, siento de que acá estamos preocupados para algunas personas sobre cómo se va a redirigir Chile. Y la verdad que por ahí el tema tan importante no creo que vaya, porque tampoco lo que resulte de eso no creo que sea tan bueno. Y en realidad no se le está poniendo énfasis a los problemas, o sea, que son reales. Mucha gente va a quedar sin trabajo. Okay. O sea, va a estar muchas cosas automatizadas. Hay un programa en Netflix que habla de ese tema, ¿cachai? Mucha gente se va a quedar sin pega porque simplemente se va a automatizar y la gente no está cubriendo sus turnos. Mucha inmigración que ha llegado acá, ni siquiera hay venezolanos que no cubren turnos de, o sea, no cubren trabajos de, como por ejemplo, como lo que el surderío Rogerio dice realmente, es que es como, no, la obra mano barata. Yo he visto muchos venezolanos acá poniendo negocios y teniendo de empleado lo haitiano, ¿cachai? Entonces, y avanza mucho, y siento que el avance de ellos es mucho más rápido que el chileno, ¿cachai? El chileno ahora no quiere volver a trabajar, claro, económicamente, si te están pagando más, ¿cachai? El Estado te paga más para suplir la necesidad que tenís, ¿cachai? Económica, ir pagando deudas y poderte limpiar, porque acá igual hubo errores en donde no se solucionaron y llegaron muy tarde. Yo quedé pobre, así como cero pesos. Entonces, por eso que Bit considéralo, es una buena empresa. No tengo problema en hacerle publicidad a Bit. Didi también, son dos buenas empresas. Pedido ya no, es pésima. No disculpar, pero esa fue mi experiencia como cliente y no. Entonces, ese es el rollo. ¿En qué estás tú? ¿Sí? ¿Y en qué está lo otro? O sea, tu negocio, tú estás ahí así, bueno, levantando una página de delivery, bueno, y ahí el loco que ya están usando inteligencia artificial. O sea, el problema de Rappi y las aplicaciones de Uber acá, ¿cachai? Que están armando cocinas oscuras. ¿Cachai? Y en eso estoy yo tratando de armar algo rápido para empezar a agarrarme putazos rápido. ¿Cachai? Entonces, ese es el rollo, ¿cachai? En eso están. Y la gente no despierta, pero reclama de cosas y toda la cuestión, pero no están enfocados acá en realmente el problema para ellos, que es que la tecnología siempre va a facilitar las cosas. Entonces, esa es la gracia de la tecnología, no complicarla. Entonces, y no se está en, por lo menos acá y en los países, en los otros países, yo creo que ni siquiera tienen tiempo, porque ya están cayendo como monedas devaluadas. Argentina, afortunadamente, está Milei. Espero que eso se contagie para todo Latinoamérica. Pero el foco está equivocado. Las empresas que son las que generan las riquezas, ¿cachai? Hay gente que, y ahí también hay gente que piensa que, por ejemplo, Uber Eats, Uber Drive, yo lo usaba un rato, yo no podía considerar ese tipo como eso, como pega, es como vender alfajores toda tu vida. Entonces, o pastelitos chicos, eso no te va a generar, te va a generar un dinero para el corto plazo, pero tenés que ver más allá. Y eso es lo que no hay.
¿Sí? Hay un cortoplacismo en la visión en cuanto a lo que es el trabajo, un cortoplacismo, una ceguera en lo que se viene. Y lo que hace, por ejemplo, el Frente Chorro, como Boric, es tratar de retrasar, retrasar, retrasar eso, porque su mercado, que son los trabajadores, son los que le dan los votos y le está haciendo un daño tremendo, porque esa gente va a quedar sin trabajo. Toda la gente, la Uber está trabajando con autos eléctricos que no son manejados por conductores. Entonces, ¿se entiende el problema? Espero que esta vez el auditor que me escuchó me haya podido explicar bien. Le está pidiendo a alguien que se explique bien, alguien que nunca en su puta vida, weón, sabe ni siquiera, yo ni siquiera me vengo a entender en nada, en ningún lugar. Nadie entiende nada en nada. Entonces, no es un ataque hacia ti, pero yo nunca me hago entender en ningún lado. Trato de ser clarito porque también cuesta hacer podcast. Y ese va a ser mi estilo. Lo voy a ir mejorando. Voy a tomar críticas y otras no las voy a tomar en cuenta. Lo que pasa es que yo tengo un negocio y a veces al fanático como que trata de transformar tu obra. Entonces no tengo un poco de trauma con eso. Es como el síndrome del perro golpeado. Que todo esto, los haitianos como cosas culturales, yo creo que le ha pasado a muchos países. Que tiene, acá los perros en Chile tienen muchos derechos. Bueno, tú te puedes ir preso por pegarle a un perro. Y ahora si lo matáis, 5 años, 5 años preso. Bueno. Así que, para que tengan cuidado si se dan una vuelta por acá, no le vayan a pegar a un perro. A volar, te van a llover las patas en la boca, en la cabeza. Así que ahí lo dejamos. Espero que se agarren. El Bitcoin, según las regulaciones que haga Estados Unidos, bueno, Chile lo prohibió, Estados Unidos lo quiere regular. Seguramente, como tienen problemas económicos, quieren dominar ese mercado. Por lo que tengo entendido, es algo que ellos va a estar alejado de sus manos. Pueden regular lo que quieran, pero el mercado va a funcionar sin China y sin Estados Unidos. Así que no creo que pueda hacer mucho. Y como yo les comenté, no conozco mucho el tema, me estaba enterando bastante. Yo lo que he visto por ahora es que compré en UpHub empresas de Tesla, pero debe ser como una acción de Tesla vale casi $780. Harto, no son caras. Yo puse $20 en IQ. No, una vergüenza. Pero por UpHub lo pude comprar y me deshice los Bitcoin por un rato hasta que voy a esperar a que bajen a 33, 30.000 y ahí después compro y para arriba, ¿no? Pero no sé si Bitcoin va a ser la moneda, pero no van a hacerlo. Quizás ellos no van a ser precisamente lo que lleve en el futuro, pero va a ser algo distinto, pero muy parecido. ¿Por qué? Porque Bitcoin y las monedas, hay mucha gente que puede generar su propia moneda. Hay una moneda que se llama Sushi, Atom. Entonces, cualquier persona puede inventar monedas y la verdad que son esas monedas, es más lo que bajan que lo que suben. Hasta ahí. Bitcoin baja 3, sube 3, Ethereum sube 3, baja 3, entonces como que tampoco tanto la gracia de la cuestión. Se supone que se va evaluando, ¿cachai? Me imagino que a largo plazo debe ser eso, ¿cachai? Si tienes tus Bitcoin, yo creo que después de lo que pase en Estados Unidos sería bueno comprarlo. Una sugerencia. Digo, hay muchos canales que explican mucho mejor eso y todo. Eso, ¿qué más? Este va a ser corto comercial. Escuchen Maldito Inmigrante. Sacamos el primer capítulo de la segunda temporada. Api, yo creo que va. Depende de lo que diga Camilo acá el Migoso. Podemos hacer un Twitch. Y algunos streaming. ¿Cachai? Vamos a esperar un poco. Y Maldito Siempre Serás un Enfermo. Continúa con su segunda temporada.
Van tres capítulos grabados, perro. Y este en ese programa. Vamos a tratar de darle un toque más siniestro, más dark. Viene más dark. Ah, maldito. Siempre será un enfermo. Me gusta ese programa. A pie continuo me encanta. Puedo hablar temas que a mí me gustan. Y eso, pues, estimado. Vean, escuchen. Siempre maldito inmigrante. Bueno. Se van a reír un poco y si no se ríen, no le cuentan a nadie. Nos vemos. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. OP boy. Day we hustle, but the night we OP boy. Know that they ride or die. I'm a OP boy. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we know that they ride or die. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. These brothers, my guys, know that they fly. Know that they fly, know that they ride or die. Cody's brothers, my guys, know that they fly. Know that they fly, know that they ride or die. CJ Ack, they ain't no longer about. They ain't no longer about. They ain't no longer about.